Hoy viernes 1 de diciembre, Shohei Ohtani es noticia en el béisbol de las mayores. Shohei Ohtani, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, está negociando actualmente con 5 equipos y es muy probable que se quede en la costa del Pacífico. En este momento, los Dodgers de Los Ángeles, los Angelinos de Anaheim, los Gigantes de San Francisco, los Cachorros de Chicago y los Azulejos de Toronto están negociando con el agente libre Shohei Ohtani para que se convierta, en el caso de los Angelinos, para que extienda su contrato con el equipo. Ahora, también se especula cuántos millones estarían dispuestos a desembolsar estos 5 equipos para que Shohei Ohtani se convierta en miembro del club. Estamos hablando, damas y caballeros, entre 500 y 600 millones de dólares por los próximos 10 años de servicio para que Shohei Ohtani sea miembro del club. Parece que los Rangers de Texas, los actuales campeones mundiales, los Mets de Nueva York y los Medias Rojas de Boston ya están negociando con otros peloteros, pues decidieron que Shohei Ohtani era un poquitín caro y que no iban a quedarse con el toletero japonés. Así que en este momento, repito, según la página digital del béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers, los Cachorros, los Azulejos, Angelinos y Gigantes están tratando de firmar a Shohei Ohtani. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, donde el equipo del Miami Heat aplastó por 10 puntos a los Pacers de Indiana, 142-132, gracias a Jimmy Butler y sus 36 puntos con 11 rebotes. Haliburton había metido 44 puntos con 10 asistencias para el equipo de los Pacers, y lo crean o no, eso no fue suficiente para ganar el partido. Los Trail Blazers de Portland vencieron a los Cavaliers de Cleveland, 103-95. Los Knicks de Nueva York, por 6 puntos, vencieron a los Pistones del Detroit. Brunson, con 42 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias para los Knicks. Chicago Bulls venció por 7 tantos a los Bucks de Milwaukee. Nikola Vucevic, el muchacho de Montenegro, con 29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, fue el jugador más valioso del partido. Y los Lakers perdieron contra Oklahoma City Thunder, 133-110. Anthony Davis fue el máximo anotador para el equipo angelino, con 31 puntos y 14 rebotes. Esta noche, viernes, en el baloncesto profesional de la NBA, solo hay 2 partidos que merecen la pena seguir. Los 76ers de Filadelfia contra los Celtics de Boston, los 2 mejores equipos, y los Nuggets de Denver contra los Soles. Mientras que el sábado hay otros cuantos partidos interesantes. El Miami Heat en casa contra los Pacers de Indiana. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Este fin de semana, en las mejores ligas del planeta, el Real Madrid se enfrenta al Granada el sábado por la tarde en la Liga Española. Mientras que en Alemania tenemos al Bayern de Múnich contra el Union Berlin, el Borussia de Mönchengladbach contra el Hoffenheim y el Stuttgart contra el Werder Bremen. En la Liga Premier de Inglaterra hay acción el domingo. Liverpool contra el Fulham. El Manchester City se enfrenta al Tottenham. En España, el domingo, el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Para muchos, el partido más interesante, no solamente en España durante el fin de semana, sino que en toda la jornada europea. Y les voy a decir por qué. En este momento, el Atlético de Madrid está de tercero en España, con 31 puntos, 4 detrás del Real Madrid, pero vale la pena recalcar que el Atlético ha jugado un partido menos que el equipo merengue. El Barcelona está en el cuarto lugar de la Liga Española, también con 31 puntos, también a 4 puntos del Real Madrid, pero ha jugado 14 encuentros, o sea, justamente lo que tenía que haber jugado. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal de Londres, con 30 puntos, está de primero. El Manchester City de Pep Guardiola en el segundo lugar. Liverpool en el tercer puesto. Y el Aston Villa empatado con el Liverpool con 28 puntos. Y la sorpresa hasta ahora en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen del español Xavi Alonso está de primero
Es la primera vez en mucho tiempo que después de completar 12-13 jornadas en Alemania, ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund están en el primer lugar, sino que el Bayern Leverkusen con 34 puntos, pero ahí está el Bayern de Múnich a solamente 2 puntos detrás y el Borussia Dortmund a 7 puntos detrás en la Bundesliga. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.